Pues vamos a comenzar nuestra caminata de montaña por la Sierra de Huasca. Estamos aquí a las afueras de Tulancingo y vean el paisaje que tenemos alrededor. Ciudad increíble, mágico, no sé. Aquí estamos avanzando por un sendero donde todo el bosque está repleto de... Mira con H. Heno, con Heno. Wow. Vamos por un sendero que atraviesa una cañada, la cual se llama Paso del Macho. Esta ya nos conecta con Tulancingo, ya directamente con la Sierra de Huasca. Uy, tiene rato, ¿no? Como 3, 4 años. Aquí nos encontramos a un señor pasando a sus ovejas. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal el calor? Sí, ¿verdad? Para la barbacoa. Bueno, nos vemos. Con permiso. Llegando a un punto, tenemos que encontrar diversos senderos y brechas para poder conectar la ruta. Vean este árbol, increíble. Y aquí ya la vegetación cambió completamente, ya son puros pinos. Son espacios de terreno plano. Aquí vemos a Mariela, que tiene su conexión con la tierra. ¿Cómo vienen? ¿Ya? ¿Cansadas? X, Lali. Ya, venga. Quiero ver sus caras de sufrimiento. Estamos llegando al collado. De este lado se encuentra el Cerro de Santa Elena. Aquí vienen subiendo los compañeros. Viene el famosísimo David, alias el David. Vemos a Lourdes, alias la Lourdes. Vemos a Marifer, alias Maffer, como los cacahuates. Aquí vemos a Marco y a Ricardo. Ahí viene Jaime. Y atrás viene Luis. Y atrás viene Meli. Ya bajamos aquí un manantial para recargar agua, porque vamos como a 2/5 partes de esta travesía de montaña. Vamos a seguir. Sí, hay cosas que vamos caminando, y esta peña se llama Santa Elena. Estamos aquí en el río Santa Elena, creo que una está más allá arriba, y de aquí ya se va. Y aquí estamos llegando como a una tienda que son como unas ruinas. Esto está aquí pasando el río de Santa Elena. Yo creo que fue una hacienda o alguna construcción de algún tipo. Vean, todo derrumbado, todo destruido. Estaba la recepción, estaba la cocina, estaba el comedor, estaba la sala. Aquí veían los partidos de la América. Aquí ya vamos como a la roca agujereada. Es una roca que tiene un agujero encima, es una claraboya. Entonces, ya todo es entero de bosque. Aquí viene Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vienes? Todo bien, todo chido. ¿Estás bien? ¿Cansado? Muy mágico. Ya, venga. Todavía no he visto duendes. Para la entrada de la bruja. ¿Qué onda, Meli? ¿Cómo vas? Bien, excelente. Ya, venga. Sonríe porque vas a salir en YouTube. Al Face. Aquí es una ruta de senderismo, pero luego llegan a venir muchas motos. Y aquí ya prohibieron el paso de las motos. Aquí seguimos caminando por la Sierra de Huasca. Estamos en un bosque mismo. Entre Oiga Méndez y Enseñas. No se alcanzan a ver muy bien,
pero allá en el fondo está el Cerro del Horcón. Ya llegamos a la Roca del Arco. Es una roca que tiene una perforación a mitad. Esta formación rocosa le conocen como el Arco. Y está a mitad de la travesía desde Tulancingo a Huasca. Ya cada quien está comiendo y tragando lo que trajo. Y aquí vemos al chef oficial de los gemelos de montaña, Don Cacharpo, alias Mr. Chispa. ¿Qué está haciendo, Don? Vamos a hacer unos bisteces. Y aquí vemos a Doña Pelos, perdón, a Maffer, que está haciendo sus pollitos. ¿Y yo qué? Y aquí vemos a la jefa de Maffer. Ah, qué foto aquí, Vamos aquí, está haciendo rapel, bajando por el boquerón de esta peña, y ahora pues vamos hacia Huasca de Campo. Originalmente nuestra ruta queríamos meternos hacia el Cerro de Porcón, pero por la hora que ya son más de las 5, vamos a bajar por la ruta tranquila hacia Huasca. Son 16 kilómetros todavía desde aquí. Entonces calculamos hacer 3 horas de caminata. El Cerro del Horcón, Cerro del Chacal, Cerro del Chacal. Huasca de Campo, seguimos bajando entre rocas, muchas peñas, mucha hojarasca. Son las 6 de la tarde y nos espera una hora de luz para poder llegar lo más temprano posible a Huasca, encontrar transporte y regresar a la Ciudad de México. Aquí nos estamos aproximando a la cañada de Izapla. Vean nada más. Voy a ver. Voy. Wow, increíble. Una Maffer, ¿qué te parece? Una muy divertida, la verdad. Todos sienten que no se cansaron, pero... Casi por terminar esa caminata, me falta como kilómetro y medio. Entonces, ya salimos de la montaña. Aquí ya llegamos a una terracería, con lo cual ya estamos muy cerca de el pueblo de Huasca de Ocampo. Ya terminamos nuestra aventura. Viene el próximo Cacharpo, alias el Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué te pareció la ruta? Muy buena ruta, extrema, fueron 32 kilómetros, campo traviesa, muy buena, haciendo rapel en la ciudad de 35. No mames, el pinche reloj está mal, pero bueno. Todo bien. Muy bien. Muy bien.